Y en otro tema, y particularmente este tema que en las redes sociales fue un boom y realmente en los temas internacionales también en diferentes titulares, Margarita Arellanes sigue en medio de la polémica. Para expertos en leyes, la munícipe regiomontana actuó al margen de la ley en un evento religioso. La alcaldesa regia cometió un delito al anunciar en un evento religioso con la Alianza de Pastores de Monterrey la semana pasada que las llaves de la ciudad se las entregaba a Jesucristo, opinaron integrantes de la Federación Estatal de Colegios, Bloques y Asociaciones de Abogados de Nuevo León. A partir de noviembre del 2012 ya existe una garantía para el pueblo mexicano de que este sea laico y por evento no puede estar relacionado ni puede entregar su autoridad a cualquier religión. Eso hace que pueda incurrir en un delito. La política y la religión deben estar totalmente separadas. Para mí, lo espiritual es superior a la política. Y no se debe revolver la política con la religión. Adolfo J. Treviño dijo que analizan la posibilidad de denunciar penalmente a la funcionaria, pues desde el 30 de noviembre de 2012 se reformó el artículo 40 de la Constitución que establece que el Estado y la máxima autoridad que lo represente debe ser laico y anticlerical. El delito en el que cae la alcaldesa, explicó, es el de abuso de autoridad, configurado en el artículo 209, fracción cuarta del Código Penal, y además se cree que la alcaldesa usó dicha estrategia en busca de la gubernatura. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.